carretera entre el río Pampa, Puerto Guarangopampa y el peserío El Bodoque. Algunos agricultores están cambiando el arroz por el sembrado de noni. Que vemos que blanquean allá son garzas. Mi hija está pidiendo agua. Vamos a darle agua. Vamos a llegar a la zona conocida como la compuerta. Obviamente, por obvias razones. Algunas casas ya abandonadas, agricultores que ya quieren vivir a Bagua y no viven acá en la chacra. Estamos llegando al caserío El Bodoque. Caserío Bodoque. La iglesia. Este es El Bodoque. Estamos saliendo de Bodoque hacia la derecha, yendo por la estación experimental, luego por el Jimbo, luego Milagro y llegaremos a Bagua. Estamos dando una vuelta olímpica. Por aquí a la derecha se ingresa nuevamente al Bodoque y a la vía que va a la balsa a Puerto Guarangopampa. Por aquí la carretera ya no está tan buena como el otro lado. Al fondo la provincia de la ciudad de Bagua. A la derecha tenemos el cerro Cuscupata. Y aquí las chacras de arroz. Algunas que han sido ya cosechadas y otras que están en proceso de maduración. A la derecha queda la estación experimental de INIA Guarangopampa. Una gallinita. ¿Quieres cazar un poco?
aquí en la puerta de ingreso a la estación experimental Mía Guaragopampa. La vemos totalmente abandonada. Seguimos avanzando entre Bodoque y El Milagro por esta carretera alterna. Vamos a llegar pronto al sitio denominado, conocido como Jimbo. El Jimbo. Por aquí sí ya es notorio la escasez de agricultura, por lo cual solamente hay árboles de la zona que no son productivos. El sector El Jimbo, entre breves instantes estaremos ya llegando a lo que es el distrito del Milagro. Estamos ya cerca al distrito del Milagro. ¿Lo ves, arroceros? Vamos a ver la contaminación ahí, cómo se arrojan los desperdicios. La vía es más estrecha. El río va para abajo.